Siguiente información, ya te doy el título, Diego Lorena. Robaron equipo de música, pero sonaron. Bueno, ¿qué pasó? Robaron un equipo de sonido, el Como arpa vieja se decía antes, Robert, sí, ¿no te acuerdas? también, sí, por eso. Robaron un equipo de sonido, era de una conocida marca. El propietario se percató, llamó a la policía y no fueron muy lejos y fueron detenidos como supuestos autores Richard David García Páez, de 19 años, que contaba con arresto domiciliario, e Iván Fabricio Duarte Acosta, de 26 años, con varios antecedentes. Es decir, las dos personas detenidas ya cuentan con antecedentes, incluso uno de ellos arresto domiciliario, no podría salir de la casa, pero ellos estaban nuevamente en la suya. Esto ocurrió en el barrio San Rafael de San Lorenzo. Entraron lógicamente en la casa, se apoderaron del equipo de sonido, pero no fueron muy lejos y fueron detenidos estos dos hombres. Vayamos a escuchar a Fernando Paredes, oficial de policía. El dueño de casa se percató de lo que estaba pasando y dio aviso a la policía, lo que los sujetos aprovecharon para escaparse, donde fueron ubicados como a 5 cuadras de la vivienda, donde se procedió a su aprehensión y la recuperación de un equipo de sonido que fue hurtado de la casa. ¿Cómo ingresaron a la vivienda? Y aprovecharon que el portón peatonal se encontraba sin el candado de seguridad y ingresaron por la misma. Hasta que, por el ruido que hicieron, la dueña de casa se dio cuenta de lo que estaba pasando. Comenzó a gritar y fue posteriormente a avisar a la comisaría, donde gracias a la rápida reacción se logró la aprehensión de los mismos. ¿Necesitaron correr? No, no intentaron correr. Se entregaron fácilmente y pues seguimos a trasladar los mismos hasta la comisaría, donde contestó que uno de ellos tiene un arresto domiciliario que estaba incumpliendo. Se comunicó al juzgado de la causa, como así también al Ministerio Público. ¿Y los cuenta con antecedentes? También, confrontó sus antecedentes también, al igual que su par también, que está con arresto domiciliario. ¿Son de la zona de esta persona? Sí, son de la zona, son de la zona. Son últimamente personas adictas que se dedican exclusivamente a estas cosas.